Bien, continuamos con esta entrevista con el diputado Juan Carlos Quiñones del Partido de la Liberación Dominicana, de la corriente del doctor Leonel Fernández. Bueno, los últimos días han habido varias manifestaciones ya pro una nueva reelección del presidente Danilo Medina, por lo menos dos senadores, Sonia Mateo, Wilton Guerrero, y también el fin de semana en uno de los programas que tengo, el profesor Lidio Cadet dijo que eso no era descartable y en el día de hoy una entrevista de radio que sostuvo el ministro Gonzalo Castillo dice que al mediado del año que viene pues poco casi va a coincidir con una probablemente con unas primarias abiertas que ahí se establecería claramente bueno si si, si, la, si hay una nueva reelección del presidente Medina y el que para preguntarle al pueblo si la quieren o no algo así por el estilo pero eh, bueno eh, se están abriendo nuevamente todas esas eh, posibilidades y todo eso. ¿Cómo, ¿Cómo ve estas declaraciones? Mira, yo creo que todo eso va envuelto eh, en algo que nosotros siempre hemos dicho. Eh, quizás se quiere crear una crisis política en el país, porque los compañeros eh, y compañeras que se han referido a este asunto de la reelección, ellos saben que la constitución de la república le prohíbe al presidente y compañero Danilo Medina reelegirse. O sea, entonces, ¿De qué forma el Partido de la Liberación Dominicana estaría eh, presentando a un presidente que eh, la constitución, que su constitución le prohíbe eh, volver a reelegirse? Ellos dirán, a menos ellos dirán que no que... se quiera, a menos que no se quiera crear una crisis y, y entonces en esa crisis pescar en Río Revuelto. Ahora, pero, pero ellos dirán que se modificó en la pasada. Sí, en el año 2015 y, y, se modificó y, por un pacto que hubo. Y, que, ¿Y usted cree que el presidente Leonel Fernández, que será el próximo candidato del Partido de la Liberación Dominicana y el próximo presidente de la República, estaría dispuesto a ir a una reunión del Comité Político y del Comité Central y luego entonces hacer que la bancada que él representa eh, aprueben? Un proyecto de reelección o una ley que llame a una modificación no, a la Constitución. No, no se me vaya mal, muy lejos. Eh. Las dos terceras partes que, que se necesitan para eso. Sí, pero. Con lo de la ley de partidos políticos se ha conseguido. Sí, pero recuérdate sea. que para llamar a una reforma constitucional hay que hacer una ley especial, que es la ley que llama a la modificación a la Asamblea Las Nacional. Tercera parte. Se necesitan 147 legisladores. Yo diría, bueno no lo podríamos poner imposible, porque ahora mismo como el PRM se lo está facilitando, yo no diría que mañana con la bancada que ellos tienen de 50 eh, diputados y tienen dos senadores, ellos aprueben una reforma constitucional, ya su vocero lo propuso, o sea, abrió una ventana. Alfredo Pacheco en la reunión del viernes planteó. Eh, que se pusiera ese artículo transitorio. Y eso es lo único que abre una ventana para una modificación constitucional y así cambiar y aprobarle al presidente otra repostulación, otra reelección. Entonces, yo diría que eh, si eso es lo que ese sector está buscando, de que en el país eh, haya una crisis política, entonces... Eh, que venga, entonces, si, si queremos hacer... Lo que sí te puedo decir es que cada vez que ellos obtienen ganancia de causa, ellos vienen con el tema de la reelección. O sea, cada vez que ellos se ven que algún sector hace lo que está haciendo el PRM y hace lo que hizo el PR, el Partido Reformista Social Cristiano y el mismo PRD con sus 14 diputados que va mañana a votar de forma... Eh, de alguna forma el PRD se, se declaró en vigilancia. Exactamente, inclusive se declaró en vigilancia sí. para que la ley sea aprobada. Entonces yo creo que no podemos poner eso eh, muy difícil. Ahora sí tendrá, sí te lo puedo decir, que tendrá enfrente a un sector del Partido de la Liberación Dominicana y a un grupo de diputados y diputadas, senadores y senadoras del PLD que no eh, estarían. Ni, y no, en, eh, no entrarían eh, en ese juego de llevar al país a una crisis de ingobernabilidad. ¿Cómo no? eh, bueno, eh, justo ya en este momento en que el programa este programa está saliendo, eh, se está reunido el Sacrosanto Colegio Cardenalicio Morado, el Comité Político de su partido. Y bueno, hay temas eh, importantes, pero sobre todo está la escogencia de los bufetes directivos. También se va a conocer la sanción de la Secretaría General yo, eh, a Víctor Díaz y a Félix Bautista. Y bueno, pero la escogencia de los bufetes directivos, eh, y lo que se habla es, bueno, si se mantendrá además de la alternabilidad del equilibrio, y hay mucha aprensión en ese sentido. Se ha dicho que eso no es un tema que se va a tomar en cuenta. ¿Qué, qué, ¿Cuáles son las expectativas que ustedes tienen de esta reunión del Comité Político? Bueno, mi expectativa es que, eh, sabiendo uno la sensatez que reina en el Comité Político y la prudencia, como siempre lo han demostrado, es que se respeten los acuerdos. Si hubo un acuerdo de que eh, en un año iba a haber un representante de una corriente dentro del PLD y en el otro, en el, en, en el otro año otro en una cámara u otra, de eso debe de mantenerse. O sea, yo con eso soy partidario de que eh, ese acuerdo se respete. Con respecto a lo, a lo que decía, eh, mañana eh, el país eh, va a ver también cuáles serían las decisiones de ese comité político. Esta misma noche. Esta misma noche, sí. pero ya mañana sí, vamos, a, vamos a salir, vamos a salir reflejados también. Lo, me refiero a mañana, porque uh -huh. también de ahí de, ese, de esa reunión del comité político, va a salir también lo que sería mañana también en, el, en la Cámara de Diputados. Sería de suma importancia, eh, como te decía, que reine ahí la prudencia y la sensatez de que no haya un, av un avasallamiento de un sector hacia otro, porque ahora controle eh, este alto o esta alta instancia del Partido de la Liberación Dominicana como lo es el comité político, sino que eh, se llegue y se busque la mayor, el mayor consenso y la y que sea y que tenga la mayor prudencia posible. Porque eso puede para mañana, digo, para mañana, para un uh -huh. futuro traer entonces consecuencias eh, que sean entonces difíciles y también eh, que no se puedan recoger. Eh, creo que la reunión de, de esta tarde, de esta noche, del Comité Político, de nuestra organización, es una eh, reunión eh, muy, muy eh, importante, eh, eh, que va a decir y va a hablar de, de si seguimos. Eh, buscando el consenso dentro del de PLD y buscando la prudencia, que no? es lo que siempre nos ha reinado. A nosotros, como un partido organizado, disciplinado, que acatamos las líneas del partido, pero siempre ese acatamiento de esa línea tiene que ir con prudencia, no con avasallamiento. Y eso es lo que nosotros le pedimos a nuestra dirigencia, que no ha sabido llevar, porque el PLD tiene. Diez, va a tener 18 años consecutivos en el Estado Dominicano, eh, de los últimos 20 años. Entonces, yo digo, eh, eso es porque la dirigencia, el comité político y el comité central ha sabido llevar eh, al partido por eh, el, su triunfo eh, y con coherencia y también y con esa prudencia que nos ha caracterizado. Y la actividad que tiene el doctor Leonel Fernández el 26 de este mes se mantiene. Y... Claro, se mantiene inalterable. Ahí vamos a presentar, le vamos a entregar nosotros, los diferentes dirigentes que representamos, las provincias, los municipios, los distritos municipales, más de 1.200.000 eh, firmas de los dominicanos y las dominicanas que nosotros le hemos tocado su puerta, que lo hemos encontrado en, en la calle, en los callejones. En, lo, en las en las distintas localidades del país y en las distintas, inclusive hasta áreas recreativas que hemos visitado eh, ¿Qué dicen alguna que dicen dice, algunas gente que dicen la gente, ese es el que tiene que volver, dicen alguna gente dice, que sobre todo los que pro primarias abiertas, dice, que ustedes lo que están haciendo eso, de que preparándose dice, para primarias abiertas dicen. mira, es que nosotros, no se trata de que nosotros nos pongamos a primarias abiertas o, o a primarias, o que estemos a favor de primarias cerradas los dos métodos son inconstitucionales. Ahora, el menos inconstitucional es el cerrado. ¿Por qué? Porque nosotros como PLDistas sabemos que en el artículo 43 de nuestros eh, estatutos hablan de que la elección de los candidatos a elección popular, o sea, de los candidatos que el partido le va a presentar al electorado, se hacen de forma interna. Y por ende entonces se hacen, si se hacen de forma interna, es eh, con lo que tenemos, con el padrón que tenemos como partido. Que te, lo tenemos que comenzamos primero con 6 mil, después 13 mil, después 33 mil, después eh, llegamos a 400 mil y así el, el PLD a medida que ha sido un partido de convocación de Estado, de gobierno. Se ha ido multiplicando, pero ese padrón se puede limpiar. Eh, limpiar, se puede modernizar. Y la Secretaría de Organización, de la cual yo soy miembro, le hemos planteado al comité político desde el séptimo congreso cómo y cuál era la fórmula de eh, limpiar el padrón. Y lo hicimos inclusive después que pasaron las elecciones del 2016. Vamos a sentarnos, vamos a buscar la fórmula y dennos eh, seis meses que nosotros tenemos la capacidad y tenemos eh, el, el deber de, eh, y de tener al PLD bien organizado, como, como nos lo entregó nuestro líder, el profesor Juan Borges. Cómo no. Muchísimas gracias, diputado, y ojalá es que la próxima vez que usted venga hablemos un poco de su provincia y de todos lo, claro que lo, todo sí. lo que hace falta, pero lo que pasa es que, que este día a día se lleva todo. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Intero Crédito. Hasta entonces.